Bienvenidos a Turi Show Podcast, número 2, episodio especial de el béisbol está muerto. Se murió el béisbol. Una buena pregunta. Lo mataron. Eloy, ¿mataron al béisbol? ¿Quién lo mató? ¿Cuándo? Okay. Vamos a hacer un juego de mesa que se llame ¿Quién mató al béisbol? Lo mató Rob Manfred. ¿Con qué? Con las pelotas nuevas. Sí, puede ser. Puede ser. Con sus negociaciones. Sí, puede ser. Con su sonrisita diciendo las malas noticias de que el béisbol todavía no iba a iniciar. Patético. Y riéndose. Patético. O llamando el trofeo de la Serie Mundial un pedazo de metal. Sí, ese hombre no debería ser. Imagínate que vamos a sacarlo a otro deporte. Imagínate que tú le digas a la Copa del Mundo un pedazo de metal. En el fútbol, por ejemplo. Claro. A la Copa de la Champions, por sí. ejemplo, digamos un pedazo de metal. Sí, todos queremos un pedazo de metal. Claro, o sea. Todos queremos metal. Si a la verdad vamos, es un pedazo de metal. Pero representa muchas cosas. Representa el esfuerzo de toda una temporada. Por favor. Y en el béisbol, bueno, eso lo podemos hacer, porque en el béisbol yo creo que es como que más. Significa más ganar la Serie Mundial en el béisbol, evidentemente, que otro deporte. ¿Por qué? No como un mundial de fútbol. Porque la temporada es grandísima, el béisbol es demasiado ingrato, sí. Tú tienes que ser no solamente bueno durante toda la temporada, sino que también tienes que tener una especie de suerte. Sí. Ahí, bueno, por ejemplo, Boston una vez clasificó para el Wild Card, iba perdiendo 3-0 contra los Yankees, le voltearon la partida y quedaron campeonas. Sí. ¿Quién iba a decir que Boston, que llegó casi que el playoff ahí como que arrastrándose, claro, ganó cómodamente la Serie Mundial contra San Luis, sí, en ese momento? O sea, es lo que te digo, o sea, ganar la Serie Mundial de béisbol, sí, todo lo que significa, implica muchos factores. Implica muchísimo. Por ejemplo, en la NBA, bueno, en la NBA, los Chicago Bulls quedan campeones un día sí, un día también. A ver, creo que es más difícil quedar campeón de béisbol que de otras competiciones, o sea, de otros deportes, al menos los mainstream. ¿Es el béisbol el deporte con la temporada más larga? Con la temporada con más juegos, sí. Es que te pones a ver, porque los futbolistas juegan, Champions, juegan, sí, ligas, juegan otras competiciones y pueden tener juegos entre semanas. Claro. Pero si no, bueno, pero por el fútbol americano es cada domingo, es un juego por, sí, semana. No son muchos juegos. Exacto. Lo que pasa es, claro, el fútbol americano es coñazo, porque tengo un disco. Es eso. Exacto. La NBA tiene muchos juegos, sí, pero no tantos como el béisbol. Uh-huh. Y un deporte completamente diferente. Son 162 juegos. Claro. Que bueno, está. Donde a veces el único descanso que tienes es uno o dos días entre las series. Y hay personas que dicen que por eso también se murió el béisbol, porque los jugadores ahora descansan. Bueno, porque los jugadores tienen derecho a descansar. Yo quiero saber si tú que trabajas no tienes derecho a descansar, claro, porque al final es un trabajo. Exactamente. O sea, representa un. Sí, eso es un trabajo. Y bueno, es un trabajo. A continuación les vamos a mostrar un clip de un streamer famoso de Twitch. Él es estadounidense. The greatest mystery on earth is how baseball players get paid so much damn money. I don't get it. I went to my first game today. The game's boring as hell. The tickets were $5, but the seats were still empty. Nobody was there. It's 4 hours of nothingness with maybe 3 or 4 hits in between. The fans spent most of the time spending $20 on shitty light beer and chugging it than actually watching the game. Okay. Lo que acabamos de ver es básicamente la opinión de un público general, la opinión de una persona que no ve mucho el béisbol. Okay. Que una persona que, o sea, por ejemplo, yo un domingo puedo llegar y puedo ver un partido de la liga, un partido de fútbol. Son 90 minutos, eso es un toma y dame, y me lo puedo tripear, o si simplemente no me gusta el fútbol, por ejemplo. ¿Qué te puedes decir? Mira, te llamo en 90, salimos en 90 minutos. Correcto. Bueno, 90 más, un poquito más. Un poquito 90 más, hasta, sí, que el Madrid quiera. 90 más el entretiempo, que creo que son 15 hasta minutos, el tiempo extra, etc. Ponte que son, ¿qué? 2 horas, 2 horas y media máximo. Entre todo, entre llegaste y te fuiste, sí, 2 horas máximo. En el béisbol no. En el béisbol tiene un promedio de unas 3 horas, de 3 a 4 horas más o menos. ¿Y qué pasa? El béisbol es lento. Eso no es mentira de nadie. O sea, eso no es mentira para nadie, el béisbol es lento. Y esa es lento por un sentido. Sí. Por un sentido. Y esa lentitud aleja un poco al público más joven, o un público general que no ve mucho o no le interesa mucho el deporte, y eso hace que le termine de no interesarle el deporte en general. O sea, por lo menos en lo que dice él, el partido duró 3-4 horas, hubo
3, 4 hits en todos los innings y ya. O sea, él menciona que por lo menos en un juego de Los Ángeles. Bueno, creo yo que está en Los Ángeles, que me imagino que sí. La entrada estaba en $5, barato. O sea, para ver a los angelinos, barato, pero. $5. $5, sí. Pero no, nadie. Me imagino que los hiper mega bleachers que sí. ¿Sabes? Sí. Mira, yo en estos días por curiosidad fui a ver. Bueno, evidentemente es el Yankee Stadium, es que si. Ver jugar a los Yankees es una de las cosas que. Sí. Y wow, tiene sentido. Es el equipo con es el, más series mundiales en la historia. No, y es uno de los equipos sin conocer el deporte. Que los que Yankees una persona, son, exacto, los Yankees exacto. Son reconocidos. Porque Yankees y Boston, ¿no? Bueno, Boston. Bueno, pero más que todos los Yankees. No, más que todos los Yankees, por el tema del logo de los Yankees. Exacto. O sea, tú puedes ir a la India, donde no juegan béisbol, juegan cricket, pero. Puedes ir a la India. Pero el pan de cricket tiene una gorra de los Yankees. Exactamente. ¿Sabes? Porque los Yankees son una marca, básicamente. Sí, no son una marca. Totalmente. Entonces, bueno. Totalmente. Entonces, nada. El problema es eso, que. Mire, yo desde siempre he visto el béisbol como un juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque. Después de que. Más o menos después del quinto inning, que es lo que generalmente picha un abridor, el juego se pone quirúrgico. Toque bola, cambio pitcher, viene un zurdo, traen derecho, viene un todo eso. Y eso hace que entre las visitas del coach, la visita del manager, que venga el relevista, lance su lanzamiento de calentamiento y todo eso. Eso hace que el juego, después del que es el quinto sexto inning, el juego se alarga bastante. O sea, el juego pudo haber llegado a la hora y media al quinto inning, pero los últimos cuatro innings son dos horas. Se me olvidó el nombre del famoso manager de los Tigres de Aragua. Se me olvidó el nombre ahorita. Buddy Bailey. Buddy Bailey. Un juego de Buddy Bailey duraba 5 o 6 horas porque sí. Rique hizo un lanzamiento, cambio picho. Sí. Y que viene un derecho, cambio picho. Y eso está bien. Cambio picho. Y eso está bien en un sentido porque el objetivo del manager es ganar la partida. Sí, claro, cualquier costo. Y además que si no tienes límite de tiempo. Exacto. Entonces, claro. Ese tipo de cosas, por lo menos a mí me pasaba. A mí me pasaba que yo voy al universitario, llega el quinto inning, me estoy tripiendo un juego, pero sacan el abridor y es como, ok, ya el juego empieza, se pone lento y ahí es cuando digo. Y más que y más en esta liga que se batea mucho. Sí. La liga de Venezuela se batea demasiado. Sí. Entonces, bueno, esos tipos de estrategias quirúrgicas son importantes para el juego. Eso no, no. Claro. O sea, porque tú no puedes llegar a esperar que echarte coñazo todo el juego. No. Entonces, bueno. De hecho, los partidos más emocionantes son o los cerrados. Sí. O los muy, muy cerrados. Una partida entre, no sé, un doble picheo, no sé. De Grum contra Scherzer si estuvieran equipos distintos, o Strasburg contra X persona. Esos son juegos que tú de verdad dices, mira, juegazo de picheo, que de repente un jonrón y esa única carrera la cuidan como no tienes idea. Claro. Y lo bueno también de eso, de los duelos de picheo, es que cuando es un duelo de picheo de dos lanzadores que están intraficables, por así decirlo, se cuida esa carrera como nada. Sí. O sea, esa carrera se cuida de que las defensas se ponen más defensivos todavía. A menos que sea Seattle y esté pichando a Feli Hernández. Feli Hernández le hicieron una carrera. Bueno, ya, muchachos, ya. No batiemos más. Sí. Si existiera una regla para que Seattle no batiera más, creo que la tocaba. Sí, bueno, terminó el juego. Cuando Seattle haga una carrera, se terminó la partida. Bueno, de hecho, su juego perfecto lo ganó 1-0. Que si con 2 hits. O sea, es absurdo. No. Pero bueno, Seattle es para otro tema. Bueno, entonces se puede decir que básicamente la culpa de la lentitud del béisbol son los pitchers. Mira, pueden ser los pitchers, pueden ser también los bateadores, puede ser el cambio de fíjate, pero más que todo viene por el pitcher, porque a ver, el pitcher es el que inicia el juego. Sí, el pitcher. ¿Sabes? Si el pitcher no lanza. Fíjate que. Dios, y no es el catcher que está tardando dando la seña. Claro, ¿sabes? Fíjate que es. ¿Cómo se llama el pitcher venezolano? Luis García tiene un windup bastante largo. O sea, él hace el mese un bebé de mentira, bebé, y después lanza. Y luego viene Cortés de los Yankees también, a veces se lanza. Creo que la esposa de él está embarazada por vida, o sea, es como que este piche por mi bebé. Claro. Cortés de los Yankees también, pero él lo hace más por un tema de desbalancear el bateador. Porque él a veces te puede lanzar rápido y cuesta. Cueto es uno. Cueto también. Cueto es uno que. Ajá. Y se queda un ratito ahí. Con Ron. Lanza, exacto. Con Ron. Entonces, bueno. Cueto que está jugando con Chicago ahorita.
White Sox. Sí. Empezó bien y bueno, ya le empezaron a... Claro, ya le agarró la temporada. Entonces, bueno, para este tipo de cosas, la MLB está tratando de implementar un reloj de picheo. Eso se está trabajando ahorita en las ligas menores. ¿Y qué es el reloj de picheo? El reloj de picheo consta de 14 segundos entre lanzamientos. O sea, el pitcher tiene 14 segundos para lanzar la pelota. 18 sí hay jugadores en base, sí hay corredores en base. Porque, claro, o sea, no puedes esperar que tengas un corredor en primera y tienes 14 segundos, tienes apurate ahí, ¿no? O sea, por lo menos están 4 segundos más para medio analizar la jugada. Y 30 segundos entre bateador. O sea, es decir, si pasan más de 18 segundos, bulk. Es bola. Le dan una bola. Claro, tiene más sentido que sea bola que claro. Bueno, el corredor se va a pasar. Sí, ahora, no sé qué pasa si el bateador tarda más de los 30 segundos en entrar al plato. Strike. Me imagino. Strike. Es lo lógico. No lo investigué, de verdad, capaz. ¿Quieres que te diga algo? A mí una vez me explicaron eso en ligas de criollitos. Ok. Y yo decía, me poncharon. ¿En serio? Me poncharon. En ligas de criollitos, que eso es algo que quiero comentar más adelante. Pero mira. Sería patético un strike por claro, por eso. Sí. ¿Sabes? Bueno, pero o sea, fíjate que entonces son 14 segundos entre lanzamientos sin hombres en base, 18 con corredores y 30 segundos entre que el bateador sale de la caja a que bueno 30 segundos es sí, es bastante tiempo. Exacto. Es desde que se acaba la jugada, sea un hit, sea un home run, sea, hay 30 segundos para que el bateador entre de la caja y se ponga listo a batear. Un montón de tiempo. Sí. Y entre picheo no dice nada de bateador. ¿Cómo así? Típico de, por ejemplo, bola el bateador, se sale. Empieza, se mueve y. Bueno, y no entra. Sé, habría que investigar mejor el tema del reloj de los pitchers, porque básicamente esto es el pitch clock. El pitch, claro. O sea, esto es. Claro, pues este lo que decimos. Básicamente es en contra de los pitchers. Claro, pues tiene sentido porque. Le echan la culpa a los pitchers, claro. Con un sentido de que ellos son, bueno, los que... Aquí tengo una estadística, un número. Compararon dos juegos con un año de diferencia entre la filial de clase A de los Dodgers y Cleveland. El año pasado el juego duró 3 horas 53. Y este año, con el reloj de los pitchers, duró 2 horas 55. O sea, es un tiempo considerable. Es una hora menos. Entonces ya esa hora menos puede hacer más dinámico el juego. Más dinámico el juego, más entretenido el juego para el público. Pero ¿sabes qué? Eso le quita un poquito también de la estrategia. Hay algo, bueno, para las personas que conocen de béisbol, más allá del fanatismo por encima, si conocen un poquito más o han estado dentro de una organización o dentro de un nivel profesional un poquito más alto, o han estado en contacto con eso. Hay una especie de estrategia que se llama hold. Hold es simplemente, y es jugar con la mente del bateador. Claro. Hold es simplemente, mira, hay una seña para el hold. Ponte que sea este. Este es hold. Okay. El pitcher va a presentar y se va a quedar ahí. Hasta que el bateador diga: ¿qué pasa? Bueno, papá, va a lanzar. No, sí, lanza. Y pida tiempo. ¿Pero para qué es eso? Bueno, porque le lanzaste una recta, le lanzaste una curva, vas rápido. Y de repente le paras ese momento al bateador. Claro. Y puede ser una estrategia. Eso, por ejemplo, lo están quitando ahorita con este reloj de picheo. Claro. Bueno, sí, no. Tienes que adelantar el juego. Lastimosamente, ¿sí? Tienes que adelantar el juego, claro. O sea, si tú quieres que la juventud. Porque el juego se puede decir que es un deporte viejo. O sea, es un deporte viejo. Y... ¿qué tienes que hacer en tu casa, niño? Dime. ¿Tú sabes cuánto te está pagando tu papá para llevarte al Yankee Stadium? Para que tú me digas, ¿y a qué hora se termina esto? Sí. La entrada más barata son $59. ¿En el Yankee Stadium? En el Yankee Stadium. Y es... botado para arriba así detrás de una columna. O sea, $59. O al menos eso fue lo que vi ayer que me metí a comprar una entrada... Mentira. Bueno... no tienes plata para eso. No sé, y justo el pitchcom también ayuda bastante con las señas. El pitchcom es el... Va en la muñeca, ¿verdad? O en va acá del catcher. O en yo lo he visto también en la rodillera del... También en la rodillera, cosa que no entiendo cómo entonces el catcher bloquea. Porque cuando tú bloqueas, tú tiras las rodillas hacia el piso y bueno, pega. El pitcher llegará a curva recta.
No, lo que digo es que cada cuanto se rompe ese aparatico. No, no, no creo. Eso debe estar diseñado para golpes y todo eso. Para contra golpes. O sea, tú me estás diciendo que eso está diseñado con la caja negra de los aviones. Con el mismo material que se diseña la caja negra de los aviones. Bueno, puede ser. Puede ser. Entonces, mucha gente está en contra de eso porque le quitas el tema del robo de la seña, el análisis del catcher. Como que le quitas protagonismo al catcher. Pero en mi opinión, no. No, porque el catcher sigue, es lo mismo. El catcher sigue siendo el director de la orquesta del juego. Porque el catcher es el que dice, mira, marico, lánzame una recta aquí abajo. O el manager, porque también. Muchas veces, a menos que seas Javier. Bueno, en verdad los catchers de Grandes Ligas, la mayoría son ellos los que llaman el claro. juego, por así decirlo. A Javier Bolina nadie le va a venir a decir, mira, claro. lanza este lanzamiento en esta situación. Claro. Pero un rookie quizás sí. Exacto. Por ejemplo. Yo lo que me pienso es cómo ellos practican el tema de esto, ¿no? Porque, o sea, a ver, tienes que de verdad verlo y ver, ok, esta es recta y tú marcas la broma y no, que seguro, sí, vale, pues. ¿Sabes? No, bueno, ya eso es más memoria muscular que nada. Es como cuando estás jugando play. Cuando estás jugando play, tú sabes que la X cuadrado. Ajá, la X está aquí, el círculo. Entonces me imagino que, no sé, no, nunca he visto uno, pero me imagino que eso irá casi. Recta y tiene. No, a ver, yo le vi, o sea, no lo he visto, no lo hemos claro. tenido, sería cool. Ojalá la liga de acá lo implemente y nosotros seguro podamos verlo, ¿no? Pero sería interesante ver eso. O ver también si el aparato cambia su configuración durante el turno. ¿Por qué? Si yo tengo una camarita, vamos a hablar de los Astros de Houston, porque bueno, los Astros de Houston tienen esa mala fama. Tienen esa mala fama. No estamos diciendo que sí, no estamos diciendo que no, pero tienen esa mala fama. Una papelera. Pero si tiene que ver con un binocular. Con binocular. Uh-huh. Entonces dice, ok, cuando él se toca, el botón del medio es recta. Uh-huh. ¿Se toca el botón del medio? Recta. Claro. O, bueno, pero ya eso es un robo de seña ilegal. Eso es un robo de seña. El robo de seña siempre existía. Si tú, bueno, dímelo tú. Claro, pero es un. Bueno, de hecho, en estos días, Javier Molina le hizo un robo de señas a San Francisco, creo que fue. Ajá. Uh-huh. Sí, bueno, si no fue San Francisco, esperen, disculpen que no recuerdo el equipo, pero creo que fue San Francisco. Una bola franca. O sea, estaba teniendo un lanzador zurdo, estaba teniendo un bateador zurdo. Uh-huh. Había un hombre en primera. Uh-huh. Cuando esto pasa, el que está en primera base, o sea, de manera natural, el bateador tapa un poquito el catcher. Uh-huh. Aunque no entendí mucho, pero Jair Molina estaba pidiendo el picheo y estaba. Perfecto. Estaba parado. Antes de que el lanzador incluso hiciera el setup, Yadier Molina estaba parado afuera. Uh-huh. Y le robó la seña, él salió el robo y lo hicieron en segunda. Claro. Eso es un robo de seña, es un robo de estrategia, por así decirlo. Eso es saber, mira, evidentemente, gente, todos esos jugadores tienen una especie de chart. Claro. Y saben la que chuleta. Cuando, una chuleta, básicamente, que se le estudian, o sea, los jugadores ellos le estudian. Uh-huh. la estrategia del juego. Andrew, y más si es un catcher. Bueno, hablando de eso, esta mañana estaba viendo un documental de Otani, el cual, o sea, lo están entrevistando y le dijeron como que en 2018, al principio de 2018, te fue mal, ¿qué hiciste? Entonces él agarra y muestra una carpeta así, de todos los pitchers, una carpeta así, de todos los bateadores. Entonces, claro, en ese momento Otani siempre va a batear más de lo que pitcha. Claro. Entonces, claro, el análisis de todos los pitchers de la liga contra todos los bateadores de la liga. Entonces, Ser un jugador de grandes ligas ahorita no es simplemente ser bueno bateando. Ojo, nunca saber estudiar. Y nunca ha sido así, de claro. hecho. Nunca ha sido así. Lo que pasa es que ahorita hay tecnologías y tienen algo que me encanta: es que tienen un iPad dentro del dugout. Sí. Hay un pana que es enfermo con el iPad dentro del dugout, que es J.D. Martínez. Y Joey Boro. J.D. Martínez la saca. Yo empecé a creer que es como que, bueno, el pana le encanta demasiado verse bateando y dice, qué bueno soy. Pero la saca y va a ver el jorrón para ver qué fue lo que hizo. Claro. Y bueno, como es DH, él tiene esa particularidad. Exacto. De que falló un turno. Tiene el tiempo libre. Se va al locker room. Uh-huh. Y ve su cuestión ahí. Y se para el siguiente turno y bueno, hace sus ajustes. Uh-huh. Y me parece brutal. Ahora, el robo de señas, ¿justificado? No sé. ¿Robo de estrategia? Sí, no. Ese tema, de tener una persona en el center field. Eso yo no. Y supuestamente él tuvo que tener una cosita aquí. Ajá. Que él hacía así, que bueno, honestamente no, o sea, bueno, nunca fue comprobado. El mismo tema de los dos golpes. Del pam, pam, pam. Uh-huh. Ese video está en YouTube y lo podemos recomendar en los comentarios o en la descripción de este video. En la descripción de este video. Like a la campanita y todo eso. Uh-huh.
Pero bueno, mira, ese era un robo de señas que no estaba justificado. Ahora, robo de señas justificado. Bueno, estabas en segundo. Estabas en segundo. ¿Le ves la mano a Ketchum? Puede ser, puede ser. Pero puede ser. Claramente los catchers, dime tú, ¿tú tienes señas distintas? Sí, pero ya no. Claro, ya no, antes, ¿tú sí, tenías señas distintas cuando había hombre en base y cuando no? Tú tenías una llave. Exacto, tú abres. Tú decías, mira, la tercera seña que yo te muestre es la que es, el es la llave, okay. No, es la llave y la siguiente a esa seña, uh-huh, es la... Entonces era slider, curva, recta, recta afuera. Ok. Slider, recta, curva, curva. Okay. Es curva. Okay. Pero el 2 era la llave y. Claro. Ojo, son estrategias que eso básicamente es como estos. ¿Cómo se llama? Los quarterbacks. Que tienen un mapa mental, claro, aquí. Y si sale toda la perfección, buenísimo. Exactamente. Sale mal cuando se cruza el pitcher y tú estás esperando una curva. Te vas a una recta, claro, y de repente te tiras, sí, el pitcher. El pitcher no te capta la seña. Que eso también es lo bueno del pitchcom. Que el pitcher, No he visto un cruce de seña todavía con Pitchcom. Es que no está hecho para lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Hay veces. Y ¿cómo lo de él? No me acuerdo. ¿Eso habla o vibra? Slider. Creo que habla. ¿Habla? Habla, sí, habla. Wow. No me acuerdo qué fue, pero sí vi un video que el pitcher no veía no veía las señas del catcher. Y lo que hizo el catcher fue, marico, hizo así. Lánzame la curva. Cochino. Lánzame la curva. O sea, porque el catcher estaba vuelto loco haciendo señas y el pitcher, ¿y qué? No veo nada. Entonces, simplemente el catcher hizo, hazme esto. Lanza la curva. Y lanzó la curva y mucho, claro, tiempo. Claro. Pero bueno, este tipo de cosas hace que los pies de escuela se quejen. Porque cuando comenzó el pitchcom y cuando ha salido el tema de los Rompires, y el tema del reloj de pitcher, los viejos se han quejado. ¿Por qué? Porque no es el béisbol tradicional. No es el béisbol tradicional, que por eso es que yo digo, el béisbol está muriendo y está volviendo a nacer de una forma más mejor. La tecnología llegó. Claro. El bar del béisbol. Correcto. Llegó. Exactamente. Llegó que los umpires, cosa que veía una entrevista en ESPN de Ernesto Jerez, uh-huh, díganle que no la pelota, uh-huh, donde él decía, mira, pero ¿por qué los umpires? ¿Por qué yo tengo que saber lo que el umpire está hablando? Uh-huh. Que esto no es fútbol americano. Mira, esto me parece que le da un poquito más de picante a la partida. Es como, claro, que estamos viendo si el jugador es quieto o no, espérense ahí, claro, y la gente va a estar... Vamos a ver. Y llega el umpire y todo el mundo, silencio, y lo pillan y dicen, todo el mundo, claro, claro. X, oye, le da un poquito de picante ahí al partido. Está bien, y eso es lo importante. Bueno. Otra cosa que se quejan los viejos de escuela es la vibra de juventud que trajo Tatís, que trajo Soto, trajo Acuña, todos esos jugadores jóvenes que se disfrutan el juego, se lo tripean demasiado, claro, celebrando sus jonrones, celebrando sus jugadas. Eso les molesta a ellos. ¿Por qué les molesta a ellos? Porque lo ven como un irrespeto al juego. Miren, ya eso existía. De hecho, hay un jugador que a mí me encantaba como lo hacía. Que si ese jugador estuviera ahorita jugando, valga la redundancia, fuera una locura, y se lo pones a jugar en el mismo equipo de Tatís, en el mismo equipo de Soto. Soto se la pasa perreando entre picheo. O sea, no es un perreo, pero... Soto es un loco. Soto va a ser... Soto, o sea, Soto. Bola y la hace un payer y que... A la pierna, al lanzador y que... Y es bueno y te la saca. Claro. Carlos Gómez es el jugador que estoy hablando. Ok. El que era jugador de Milwaukee. Ajá. Carlos Gómez que... Él fue el que empezó... O sea, no fue el que empezó todo. Porque ya existía su el perreo. El perreo ya existía. Solo que ahorita es... Pero es que tú no podías perrear. No. Tú no le podías perrear. De hecho... Ustedes, esto no es perreo, pero tú le podías perrear a Roger Clemens. Ni de chiste, tú le ibas a perrear a Roger Clemens. No, tampoco, te mataba al... A Roger Clemens, Roger Clemens, Miguel Cabrera, nada más, por ser rookie, le pasó una pelota por acá. Claro. Y Miguel Cabrera, ¿qué hizo? Ah, bien, te la saqué. Y no perrió. Porque en ese jonrón Miguel Cabrera no perrió. Claro. Se iba riendo por las bases normalito. Uh-huh. Yo hubiese perreado. Claro, y está perfecto. Y avalo el perreo en home runs y en lo que sea. ¿Por qué? La NBA tiene una peculiaridad de que el marketing de la NBA es el dunk. Claro. Ese es el máximo perreo. ¿Y qué hace el jugador que es donkeado? Papi, te la cala. Claro.
Tera Calles intenta hacerlo. Intenta hacerlo. Claro. Hay una cosa que yo opino y es importante, que el perreo no sea, no llega al respeto. Claro, eso ya no, no llega algo físico, ojo, simplemente no, me cago en tu mamá, ¿sabes? Un backflip. Claro, increíble. Pero por favor. El mejor backflip que yo conozco es el de José Bautista contra... Coño, contra... Se volvió el, sí, el lanzador. Contra Texas. Fue contra Texas. Contra Texas, sí. El carajo agarró y simplemente tiró ese bate. De una. Pero sí, o sea, eso me parece increíble y me parece importante, porque eso, además de que se nota que están disfrutando el juego, eso llama audiencia, porque estás yendo, es marico, que ha hecho este bicho como se tripea su año. Y le da ese toque de juventud que también, claro, que también se necesita. Creo que viene también por un tema cultural. Antes, y voy a sonar súper viejo, no viejo, simplemente, o sea, nadie es viejo o joven, o sí o no, pero bueno, son culturas distintas, son momentos distintos de la vida, uh-huh, o entender las cosas, qué sé yo. Pero antes creo que en las grandes ligas había mucho señorío. Sí. Derek Jeter. Sí, por supuesto. De para atrás, Mark McGwire. Sí. Randy Johnson, sí. Roger Clemens, sí, Aaron Boone, por ejemplo. Claro, por eso es que los vieja escuela dicen. Dave Roberts. Ajá, por eso es que los vieja escuela dicen. Deberías comportarte como. No un señor, pero un caballero. Porque el juego es de caballero. Mi jugador favorito, que se vacilaba el béisbol, Manny Ramírez. Claro. Manny Ramírez tiene un perreo al Kid Rodríguez. Cuando el Kid. Bueno, vamos a decir que el Kid siempre ha sido el Kid. Uh-huh. Pero estaba en su peak. Estaba con Anaheim. Y Manny Ramírez le da un gran slam. Un gran slam al kid. Que esa pelota todavía no ha caído. Okay. Manny Ramírez la saca. Hace esto. Vamos a poner la foto aquí al lado. Sí, vamos a poner la foto aquí en el medio. Y todo el público. Terry Francona. Que ahí hablo del señorío. Mm. Porque hay managers que... Bueno, manager todavía. Tony La Russa todavía está manejando. Terry Francona todavía está manejando. Todo el mundo así, claro. Todo el estadio así. Uh-huh. Es un jugador que levanta fanaticada, es un jugador que cambia el juego. Claro. Ahorita, evidentemente, Tatis, que es un, vamos a decir, un pelado, por así decirlo. Claro. Tatis llega al dugout y se perrea y después se toma una foto y se la sube al Instagram. Uh-huh. Y eso el equipo le genera marketing. Claro. Que al béisbol le hace mucha falta. Fíjate que los que comenzaron con el tema del bling bling, creo que fue San Diego. Y ahorita está el chaleco, está el sombrero de Anaheim. Increíble. El sombrero con cada vez que pega un honro le pega una cacomanía al sombrero. Increíble. Y eso está increíble porque eso llama público. Llama ahora, ¿es irrespetuoso? No. Depende, o sea, si tú la sacas y vas por recorriendo las cuatro bases diciéndole que tu mamá es esto y que tu abuelita es esto. Ah, bueno, claro, por supuesto. Ya eso, mira, bueno, ya eso es evidentemente. Hay bichos que también perré. El mismo Trevor Bauer, cada vez que punchaba a alguien, pero se lanzaba la espada. Ojo, bueno, Trevor Bauer, hay que. Ahorita, el que tengo sobre la mente es él, que él se disfrutaba su punch. No, increíble. E incluso la temporada que más se disfrutó fue la temporada donde ganó el Cy Young. Sí. Que de hecho, sí, así como que si estuviera abriendo una cerveza y se la tomaba y eso era una publicidad y hacía todo este tema. Este peleador, no me acuerdo cómo se llama. Y sabes qué pasa? Que una. Mira, y te lo pongo y se las pongo así de sencillo. Un jugador malo no va a perrear. Claro. Un jugador malo no va a perrear. Claro. Un jugador bueno va a perrear. Y un jugador muy bueno va a perrear. Que tú me digas, bueno, pero es que a Derek Jeter nunca le hizo falta perrear. Y Mariano Rivera nunca le hizo falta perrear. Bueno, son épocas distintas. Son épocas distintas y son personas distintas. Sí. Tú no vas a poner a Mariano Rivera, que es un señor, que yo creo que Mariano Rivera nació siendo un señor. Sí. O sea, yo honestamente yo creo que es el Benjamin Button. Sí. Pero siempre se quedó así. No lo vas a comparar con esta nueva generación que tiene acceso a cosas completamente distintas. Sí, fíjate, incluso Bryce Harper era un carajo que se disfrutaba su honrón. Pero el otro día vi que desde que es papá, ya como que le calmó eso el perreo. Pero el otro día se disfrutó su honrón. Un honrón, no me acuerdo contra quién fue. El gran slam que para empatar el juego en estos días, mm-hmm. Claro. Pero cómo no te... Pero brother, o sea, y de verdad. Sí, yo creo que no es un tema de cultura, pero... Pero porque fíjate, disfruta un gran slam para empatar la partida del octavo inning con 3-2. Claro, claro. Si no lo haces, está bien.
Altuve, por ejemplo, cuando se la saca a Chapman, uh-huh. que es el famoso video donde uh-huh. Altuve hace como que no me saquen uh-huh. esto, porque bueno, que la gente empieza a hablar porque el tatuaje recién hecho de no sé qué, de la esposa. Sí. Altuve no perrea. Claro. Que eso puede ser también una opción. Claro. El estadio se está cayendo sí, entero sí. y yo estoy. Es que eso depende de la persona. Tranquilito, puede ser. Eso depende de la persona, pero yo no estoy en contra del perreo. No vale. Eso, de verdad, vale. yo me disfruto. Un buen completamente un buen perreo de un buen perreo un buen backflip increíble bad miren para esta temporada ya pueden aceptar publicidad de los uniformes uh-huh. De hecho San Diego ya está con Motorola si mal no estoy lo tienen aquí en la izquierda o en la derecha okay. Es otra cosa raro eso no primera vez en primera vez en la, creo que la historia sí. de hecho primera vez en la historia pero, yo nunca he visto un de las Grandes Ligas, un ajá. uniforme de las Grandes sí, Ligas. Sí, así como los Leones Golden. Coca-Cola. No, Verde de San Diego. Okay. Tiene Motorola. Okay. Tiene Motorola. No va a existir una zona strike automatizada todavía. Eso no, o sea, eso no es una regla como tal. No sé si eso le traería algo bueno al. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué le pasó a los umpires este Angel año? Ángel Randy. ¿Qué le. No, y esto dije. No, lo que me pasa es que es un tema de minoría. Y es que, bro, no, simplemente no, usar, no eres no un buen umpire listo. O sea, no está siendo un umpire consistente. Bueno, sí, sí pero consistentemente para mal que no es, claro. ¿sabes? Y ustedes, hay una cuenta de Twitter, vamos a ver si la dejamos en los comentarios. Los stats aquí, oye, que te dan los stats diarios sí. de los umpires y tú, ¿sabes? Tú ves cuando un umpire es bueno claro. y tú ves cuando un umpire es malo. No me gustaría un tema de. A mí sí. A mí no me gustaría una zona extra. Yo sé que le quita un poco la esencia al juego, pero es lo mejor. Es lo mejor para jugadores como Judge. A Judge también le cantan strikes afuera porque el carajo es muy alto. Sí. El carajo se sube las medias del pantalón para que no le canten los strikes tan bajos. Wow. Ahí, déjame ver si te consigo una foto. Si la consigo, la pongo aquí. Que el carajo en el primer inning tenía las medias así, por aquí. Y en el último inning yo las tenía aquí arriba de las rodillas. Wow. Por un tema de el umpire me está cortando mal las cuerdas bajas. Pero bueno. No, pero es que en verdad. Yo sí, opino. ¿Cómo no le vas a decir a. Le quitas la esencia de decirle desde la tribuna en payita? Ah, bueno, claro. Payita. Pero ya es un tema de hacerlo. Sí, bueno, esto puede causar opiniones. Pero. Hacer los strikes y las bolas reales. Porque hay veces que en el medio, una curva, la curva cayó y cayó en el medio, pero el umpire le canta bola. ¿Por qué? Porque la vio alta. Entonces, a ese tipo de cosas son las que pueden cambiar una partida. Entonces, bueno. El corredor fantasma en extra in. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Su boleta. Sí. Y no estoy de acuerdo porque me da rechera en el video show. Cada vez que llego a extra inning, el carajo me toca la bola y me volvió mierda. Claro, totalmente. Ojo. Fíjate eso. Tiene un punto de injusticia. Sí. Porque, a ver, lo más común es que a nivel de Grandes Ligas, si un jugador está en segunda base sin outs, lo más común es que ese jugador anote. Claro. ¿Por qué? Porque tocas la bola. O sea, yo entiendo. Bateas un play de sacrificio. Yo entiendo dónde sale que esa regla. Que está la habilidad de hacerlo y. Yo entiendo de dónde sale esa regla. Sí, para que se acabe el rejuego más rápido. Claro, y esa regla sale en la temporada del COVID. Esa regla es como, marico, no deberíamos tener tanto contacto, vamos a hacer que los juegos se acaben rápido. No me gusta tanto esa idea para agilizar los juegos, porque hay juegos en training que puede llegar a estar 19 innings, 20 innings, pero no sé, eso para mí no, esa es la única regla así que yo no me gusta. Imagínate, ojo. Y ojo, eso de que si tocas la bola tercera y en otra, no. Eso es yo que soy un malo en el video show. No, pero es que, ojo, claro, te puede pasar como los Dodgers. Los Dodgers en los juegos del domingo pasado, el sábado pasado, tres veces abrieron con doble y no anotaron. Claro. También te puede pasar. Que eso es lo que iba. También puede ser una estrategia de ver quién ejecuta más los fundamentos claro. en extra inning, se pone un juego chiquitico. Uh-huh. Ahora, otra cosa que también puede ser a favor de esa regla. Si un partido se va a extra inning y llegan a 20 innings con jugadores fantasmas, yo me quito el sombrero. Con o los dos son muy buenos, son demasiado malos. Sí, claramente. ¿Sabes? Pero
Mira, sí. Bueno, hay un tema que no tocamos, que es el tema de las reglas no escritas. Okay. De las famosas reglas no escritas. ¿Por qué? Porque han habido, en los últimos dos años, en las últimas temporadas, han habido dramas, por así decirlo, por esto. Por ejemplo, en 2020, un juego donde San Diego estaba ganando cómodamente, creo que era contra Texas. 3-0, ¿no? Tatis estaba 3-0 con las bases llenas, le lanzaban su recta en el medio y Tatis la reventó. Porque, ¿qué pasa? Tú eres un jugador que te importa tus stats, te importa tu equipo, tú quieres que tu equipo gane. ¿Qué mejor forma de que tu equipo gane que lanzar un home run? Pero, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, Higashioka, catcher de los Yankees? Mm. La semana pasada no tenía home runs. Desde la temporada pasada no tenía home runs, o sea, estaba seco el hombre. Sí, sí. La sacó ante el abridor, que si mal no recuerdo, un relevista. Y después, el juego estaba abierto, le pusieron a lanzar un jugador de posición y la sacó también. Claro. Tiene dos home runs, listo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a puchar? No. A propósito, porque te vas a sentir mal por eso. O sea, es lo que dice John Boy, hay un recap de ese, de ese juego, del tema de Tatis. Él dice que tú dices, está bien, yo no voy a batir ese gran slam, porque por eso el otro equipo está perdiendo por 6 carreras. Pero el otro equipo sí va a intentar ganar. El otro equipo sí va a intentar remontar el juego y capaz lo logra. ¿Y qué vas a hacer tú? Coño, me hubiese bateado ese picheo entre ellos. Y ojo, en defensa de Tatis, ese lanzador era un lanzador. Claro. O sea, es un lanzador que fueron 90 y pico de millas por el medio. Sí, claro. Hay que sacar la bola y de paso fue a banda contraria. Exacto. Hay que hacerlo. Sí. Tú eres Tatis Junior, te estás dando a batear. La gente no está esperando. Sí, te estás la gente esperando que la saques y listo. Entonces, incluso si no fuese un bateador, si no fuese un pitcher, si fuese un jugador de campo pichando, disfruta el juego. Ojo. El otro día Rendón sacó un home run a la zurda. Y se la tripió. Increíble, y queda para el marketing de la liga y queda para lo que sea. Ahora, no confundir hacer swing en 3 y nada cuando, por ejemplo, estás abriendo inning. Claro. Con 3 y nada necesitas una carrera. 3 y nada, evidentemente capaz, muy probablemente no vayas a hacer swing. Ni siquiera menos de que seas Aaron George, ni menos de que sea nadie. Sí, puede ser Aaron George, pero no simplemente por querer sacar la pelota, la vas a ir. Yo tengo una vaina, yo veo la pelota y yo lo voy a dar. O sea, primero estoy jugando para mi equipo y estoy jugando para mí. Porque el día de mañana, Tatis llega a los 3.000 hits, o llega a 2.999. No llega a los 3.000 hits porque está en 3 y nada. Porque está en 3 y nada ese día. No. O sea, mira, no tocar la bola para romper un juego sin hits ni carrera. Coño, creo que eso es un tema de honor. Pero yo te digo, yo lo haría. O sea, yo no quiero la humillación de que marico, me hicieron un juego perfecto. Yo voy a tratar de romper ese no hit no run, ese juego perfecto, a como de lugar. Pasa algo. 0-0. Ajá. Serie Mundial Boston versus Dodgers. Séptimo juego de la Serie Mundial. Se le empataba. Noveno inning. 0-0. Okay. Ambos equipos batiendo en el run. Viene a batear el primer bate de Boston. Toca. Tienes que tocar la bola. Toca la bola, claro. Tienes que tocar la bola. Porque tienes que. O sea, no vas a quedar con. Toca la bola. Claro. Shift defensivo. Viene a batear Rafael Devers. Que le cubren dos para allá. Claro. Tienes ese hueco. Ese hueco abierto por ahí. Ya, listo. Claro, listo. Sacó la bola. Ya está. Y es eso, es también como que hacer que el pitcher se gane el no hit no run. Y el equipo. Porque si el equipo está boneado, tú tocas la bola. Un rodadito tercera, ya. Y te jodiste. O sea, lamentablemente. No te lo merecías. Lamentablemente. Ojo, también digo una cosa. Está bien hacerlo. Tocas tu bola. No, tú eres libre de hacerlo. Y está bien. Que yo como lanzador venga y se la pegue en la espalda al siguiente bateador. Ah, listo, bueno, claro. ya fue. Sí, sí. Ya fue. Al tú te echarás Red Hot o de Columbus, no sé cualquier cosa. Esté patrocinado por tu Columbus. No. O sea, no, todavía no. No, no acordás de eso. Tú te sobas, o vas y le dices sus cuatro cosas al pitcher. Claro. Votarán al pitcher o qué sé yo. Eso es una regla no escrita del béisbol. Hablamos ya del perreo. Perreo. ¿Está justificado que el lanzador se la pegue al otro jugador? Depende. Que viene batiendo de depende. Es lo que yo digo. Si el perreo es sano, si te tripeaste tu cuadrangular y hiciste el backflip y todo ese paja,
Y no le dijiste nada al pitcher, no le dijiste nada a tu mamá, familia, nada de eso. No lo justifico. Ahora, si eres un cabeza de huevo y le comienzas a mentar la madre al pitcher, claro, ahí sí. O sea, por ejemplo, Madison Bumgarner no le gusta que lo... Que la perra. Él es demasiado vieja escuela que no le gusta que vean los honrones. No le gusta que se tarden corriendo los honrones. O sea, ah, bueno, él es un señor. Y, ya está bueno. Sí, entonces, bueno. Ya está bueno. Ese tipo de cosas sí depende. Eso es depende del contexto. Entonces, bueno, entonces, no pierdes el tiempo admirando un honrón que bateas. Hermano, si yo la saco... Ajá. Mira, si yo se la saco a DeGrom, que no todo el mundo se la saca a DeGrom... Uh-huh. Yo tengo que ver ese batazo. Claro, por supuesto. O sea, yo no voy simplemente, yo no voy a pegar la pelota, saber que la saqué. Uh-huh. O sea, darle el palo de DeGrom, uh-huh, y bajar la cabeza solamente porque DeGrom se va a molestar conmigo. Pero, no, DeGrom, o sea, lo siento mucho, yo voy a ver eso ahí, lo voy a o ver. O sea, lo difícil que en es. En la repetición, voy a llegar a mi casa y voy a tuitear, se la saca de DeGrom. Porque, bro, sí, o sea, eres muy bueno. Claro. Es como. No me acuerdo quién fue. O sea, la interacción fue entre Tatis y Bauer. Y uno de los dos tuiteó una foto, un Photoshop muy mal hecho, de uno cargando al otro como un bebé. Entonces, claro, ese es el perreo, eso es lo divertido que están haciendo la juventud en el mejor. Y ojo, las redes sociales, más que nunca, están jugando un papel increíble en la Major League Baseball. Claro. O sea, increíble. Hay cantidad de contenido que se está creando alrededor de... Hay una cuenta en Twitter, no sé si la sigues. De MLB. Que es el... Es una cuenta de los errores de la MLB. Uh-huh. Y siguen al carajo que tenga más errores durante la temporada. O sea, es increíble. Es buenísimo. La o imágenes que preceden un evento inafortunado. Ajá, en el correcto, baseball. Exactamente. Y si estás en el día a día, bueno, te mueres de la risa porque, claro, evidentemente ponen cosas totalmente graciosas. No robar las bases si estás ganando. Pero es que, bueno. O sea, a ver. ¿Por qué no voy a querer que mi equipo haga 35 carreras en un partido, claro, de la manera que sea? Claro. El catcher está cachando. Uh-huh. Tiene que lanzar para segunda. Claro. Tiene que lanzar para segunda. Claro. Ya está. Tiene que lanzar para segunda. ¿Te vas a robar la base? Mira, yo quiero. Ahora, que para eso está la indiferencia, que creo que se sigue marcando como indiferencia deportiva. Uh-huh. El tipo se fue y yo, bueno, claro, eso no es base robada. Bueno, pues sí, es una carrera. Si yo necesito que mi bateador impulse su carrera porque le está ganando la triple corona, uh-huh, contra X jugador. Ah, por supuesto. Al final lo va a hacer. Al final de todo eso, al final del día, todo eso son stats. Y a los jugadores les gustan los stats. A mí me gustan los stats. Y, o sea, de verdad que ver una carrera, una base robada más en mi columna sería increíble. Tú eres una persona de cábalas. Más o menos. Más o menos. Sí. Tú eres jugador de Seattle en este momento. Sí. Está pichando Robbie Ray. Uh-huh. Okay. Estás en el dogado. Okay. Todo el mundo en el estadio sabe que el pana está lanzando unos hit no run. Está lanzando juego perfecto. Sí. Todo el mundo lo sabe. Y tú estás en el dogado y tú no puedes decir. No. ¿Qué ese jugador? Tú no puedes decir. No, no, no puedo decir nada. Pero él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie lo dice. O sea, tú estás así en el dugout y tú volteas a donde Robbie Ray, y Robbie Ray voltea con una cara de culo así, con una cara así, y tú, ¿y qué? Con sus pantalones bien metidos en el culo. Y dices, ¿qué? Sí. Y dices, vamos, Robbie. Sí, o sea, ese tipo de cosas, sí, es como tradición. Más que una regla, es tradición. Es como, no lo dices, no lo desconcentras. O sea, porque él sabe en qué pedo está metido, él sabe qué está haciendo. No, y hay gente que pensará que ellos no están claros. Claro. No, no. O sea, por supuesto. O sea, primero no tienes sabe. Una pantalla gigante. Una pantallota que te está diciendo, te estás lanzando los Hino Rubik. No. O sea, primero solo con ver la pantalla de anotación, ves que el cero en las columnas y es como, marico, estoy lanzando perfecto. O estoy lanzando los Hino Rubik. Yo haría algo. Yo me pondré de acuerdo con la persona que está maneja la pizarra, uh-huh, y le pone un hit. Sí, fuera de eso. Ese efecto psicológico. Sí, eso no, pero eso tiene nombre. Eso es un placebo. Un placebo. Digo, yo a veces. Bueno, pero será que quizás ve el hit y no está igual de concentrado. Para que no lean el segundo hit, ¿sabes? Si sabes a lo que me refiero. Sí. O sea, que él ve como que, bueno, ya no es especial, sí, vamos a seguir lanzando. Claro, claro. Ahora, vamos a dejarlo entonces con cero y listo. No trabaja el conteo si su equipo está ganando o perdiendo por una cantidad significativa. Coño, si está pichando un jugador de campo. Y me vas a lanzar una bola por el piso, no lo vas a swing.
O sea, no. Si yo la veo en la zona, está bien. Pero no es que me vaya a sentar y voy a decir, este carajo me va a hacer una rectoría. Porque el problema ahorita es que, y esto también es algo que se queda bastante, es los jugadores de campo pichando. El juego ya está abierto. Tú como manager, tú como equipo, no quieres desperdiciar los brazos de tu rotación. Eso no es mentira para nadie. Pones a la tortuga. Carajo tiene como 39 de efectividad. Pero está bien. O sea, eso también es algo cool para los fans. No tanto para los fans del equipo que está perdiendo. Ya va. Yayer Molina lanzó en estos días. Ajá. Y Puchó. Sí, sí. Ya está. Hay gente que dice, y no me acuerdo quién fue, pero es un reportero en Twitter, no sé. Y dice que me parece una ofensa que Pujol se ponga a pichar. Es que, o sea, la gente pagó la entrada para disfrutar el juego, no para ver si es marico. Pujol se lo tripió. Ya está. Pujol se lo tripió porque el carajo en 20 años de carrera, 21 años de carrera, no sé cuánto tiene. Marico, nunca había lanzado. Y lanzó. Le metieron 2 honrones, 3, 4 honrones, no sé cuánto coño. Pero me se lo tripió, lanzó un inning. O sea, el carajo marcó un checkbox en su tubulis. Ahora, pasó algo también en estos días. Creo que fue Dave Roberts, que está jugando contra los Mets. Uh-huh. Y él quería poner a lanzar a un jugador de campo, pero no estaban ganando por más de 6 carreras. No, perdón, estaba perdiendo por más de 6 carreras o más, que eso es una regla. Implementada en 2020. Eso es una regla que pasó por abajito, nadie la conocía. Nadie la conocía, y bueno, Buckshowalter, ex manager de los Orioles, se dio cuenta, cuando eres el tipo más inteligente de la clase, te sabes esas reglas, y no. Y ojo, Showalter... Quizá, a ver, el partido lo está ganando los Mets y quizás lo iban a terminar ganando, qué sé yo. Pero le obligas al equipo contrario a usar los lanzadores. O permitir más carreras. Y si estás en una serie, no, usa ese picheo. Usa los pitchers. Claro. Y el día de mañana no vas a tener un bullpen descansado. Exactamente. Ahora, eso es una regla buena, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, viste a Yadier Molina lanzando, viste a Pujol lanzando. Anthony Rizzo ponchó a Freddy Freeman. Sí. Eso fue increíble. Increíble. Pero pasa otra cosa. Estamos hablando de grandes ligas. 6 carreras. Hemos visto equipos que van perdiendo 6-0 y remoto, voltean la partida. Claro. Entonces, también para un manager, es decir, mira, 6 carreras. Ya, es decirle a tu equipo, claro. Mira, papi, déjelo así, que ustedes no están en posibilidad de hacer eso. Porque San Francisco, el manager de San Francisco, hace no mucho también dijo, mira, nosotros levantamos un juego que está por 7 carreras y lo levantamos y lo ganamos. Claro. Entonces creo que fue de San Francisco. Todos los juegos son ganables, pero ahorita es tomar la decisión de voy a tratar de ganar este juego desgastando a mi equipo o simplemente vamos a darlo para mañana y vamos a que se lo... O sea que está bien. O sea, está bien, lo llevo al fútbol. En el fútbol, cuando va a jugar este Real Madrid-Barcelona, si el de Barcelona dice, no, mira, el Madrid son muy buenos, en rueda de prensa lo dice, Real Madrid es mejor que nosotros. Tus jugadores van a decir como que, bueno, pana, pero entonces no jugamos. Pero no, es distinto, porque puede ser un tema de... El mejor cambia mucho. Hoy tú puedes hacer unos inorrum y volver mierda. Bueno, el día de mañana te vuelve mierda a ti. Total. Entonces, claro, es un tema de, vamos a hacer que mis peloteros descansen, porque viene una serie más importante. Simplemente este juego no me importa tanto, porque estoy cómodo, soy los Yankees, tengo 44 victorias y 6 derrotas, me sabe a perder un juego más. Okay. Entonces estoy cómodo, vamos a poner a Josh Donaldson a pichar. Entonces bueno, depende mucho del... No lo vas a hacer en las últimas semanas del campeonato, cuando depende de todas las victorias. A menos de que ya estés clasificado, por supuesto. Como va a ser por ejemplo el caso de los Yankees. Claro, o sea, exacto. Le pase ya eso. Dentro de la semana que ya está clasificado. Eso también puede ser algo del recorte de rosters que también implementaron. Que ahora los rosters van a ser más cortos. Y no está esa expansión de roster que se veía antes, donde tú veías ese poco de novatos subiendo. Claro. Y de alguna manera que era buenísimo. A mí me gustaba porque lo oxigenaban el equipo. Claro. Y eso a la larga hacía que octubre fueran todo el mundo estaba en su pick. Bueno, no todo el mundo, pero los importantes estaban en su pick. Y bueno, eso sí, el playoff un poco más interesante. Exactamente. Pero vamos a ver a Yadier Molina pichando, ¿vale? Yo lo tripeo, él se lo tripea. Él se lo tripea, que lo más importante. Es el mejor, el juego lo juego. El juego lo juego y el juego se disfruta. Hay que tripear. Tú cuando eras un niño, estás jugando a béisbol, semillita, tú no estás... No. Tú estás jugando porque disfrutas el juego. Ellos también disfrutan el juego. Esa es una de las cosas que yo también quería preguntar, porque ya casi nos queda poquito tiempo.
una cosa que quería decir, el béisbol está cambiando, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Quién dicta que el béisbol cambie? Nadie. No, es la evolución. Claro, pero ah, lo que te digo es que míralo como una cadena. Tú empiezas a jugar en semillitas y cuando tienes ya uso de razón, tú empiezas, ay, me va a parar como Miguel Cabrera, ay, me va a parar como Jeter, ay, me va a hacer lo que sea. Okay. El que dicta que el juego está cambiando son los que están arriba, por así decirlo. Si no digo, tipo, no me pongo más perón, no, las grandes corporaciones, no, o sea, son los panas que están en grandes ligas. De ahí empieza a bajar ligas menores que quisieron, bueno, lo están haciendo, están haciendo todo ese tipo de ajustes. Yo recuerdo que cuando empezó el tema del bloqueo del catcher en home, las ligas menores empezaron de una vez, mira, desde Dominican Summer League no puedes bloquear al corredor que viene de tercera, porque si tú llegas a grandes ligas o aquí o no, tienes que ceder esa regla. Pero mi pregunta es, en ligas semillitas o en junior, pre-junior, ¿se están viendo estos cambios del béisbol en lo macro? Evidentemente no vamos a tener un pitch con, claro. Evidentemente aquí vamos a seguir haciendo ese tipo de cosas, pero el bloqueo de home, por ejemplo, se puede ver así. Intentan agilizar el juego. Claro. El tema de batear los 30 segundos puede hacerse también. Ese es un tema más complicado de implementar en una liga infantil, por ejemplo. Depende. Aquí yo te voy a decir algo, Andrés. Eloy. Ya se me. Andrés Eloy se llama. Ajá. Acá, quizás tú no vas a ver en la liga de latillo pre-junior un pitch con. Pero yo te puedo decir que en la liga de high school. Si no hay todavía, no lo sé. Ah, ya debe haber. Claro. En high school, siquiera estoy hablando de béisbol universitario, que es brutal, que seguramente lo van a implementar, porque es una cadena. Ya debe estar implementado. Es una cadena donde los jugadores que salen de ahí van a las grandes ligas. Entonces tienen que irse formando. Bueno, la universidad más importante de que juega béisbol es Vanderbilt. Ellos tienen una estructura de entrenamiento de que vale más de 10 millones de dólares. Bueno. Es más que un equipo de. Nada. Un equipo de las ligas para su división de clase A. Es así. Entonces lo que digo es que en Estados Unidos, ojalá nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Claro. O sea, ir implementando, porque es lo que te digo. O sea, bueno, pero aquí es más complicado. Acá yo te digo que el béisbol tradicional todavía se vive en cierta manera. E incluso me atrevo a pensar, y hago esta pregunta: ¿está bien que un chamo de pre-junior o que un chamo de junior perree? Sí. Un chamo de 14 años, un chamo de 15 años perree sin problema. Sí, claro. Pero si ese pana vio el día anterior a Tatis Junior botando las jorronas y gozándoselas, ¿por qué no lo va a poder hacer? Una de las reglas, bueno, yo tengo 27 años ahorita, y una de las reglas que había es que, no, mira, tú no puedes ser respetuoso, ¿no? Claro. Pero es que evidentemente no le puedes decir grosería, porque a ese nivel, si te llaman a tu papá sí, y te dice, este padre está diciendo esto, esto y esto, pero tú puedes, sacaste la pelota, claro, tú vas, claro. Está bien. Bueno, eso es el juego, hay que disfrutar más. Y más cuando eres niño, ¿cuándo lo vas a disfrutar? Cuando se va. Igual los de la liga siguen siendo niños. Sí. Por así decirlo. Exactamente, es que es un juego. Es así. Bueno, este fue el primer episodio especial de Ture Show. El primer episodio especial, decimos porque recap va a ser todo lo que va a ser el día a día, y estos episodios especiales temáticos que no necesariamente tienen que ver con el día a día, pero bueno, si podemos traer algo del día a día también va a ser válido. Así que bueno, nos vemos en TikTok, Instagram, Twitter, ToTheShowPod. Si no saben cómo escribir To The Show, simplemente busquen el juego de PlayStation en Google, y como se escribe ahí. Ahí sale y bueno. Igual aquí, que se lo deberían estar aquí, en la descripción deberían estar todas las redes. Y bueno, gracias por vernos. Nos vemos. Chau. Bye.